Acompañado por el presidente Enrique Cerezo y por el director deportivo José Luis Pérez Caminero, Gregorio Manzano comenzó hoy su segunda andadura como técnico del Atlético de Madrid. El entrenador jienense fue presentado en el Estadio Vicente Calderón, en un acto en el que lo primero que pidió fue confianza y aseguró a la afición que no les va a defraudar. El nuevo preparador del Atlético cree que no se trata de un momento difícil para el equipo, sino de un reto, y defendió su gestión en la temporada 2003-2004, en la que el conjunto quedó séptimo. Solamente tengo que decirle a la afición, a través de tu pregunta, que confíen en mí. Que no les voy a engañar, ni les voy a defraudar. En mí y en mi cuerpo técnico. Respecto a la posible salida del delantero argentino Sergio Kun Agüero, Manzano negó que hubiera ofertas en firme por el atacante del Atlético. Hablas de una hipótesis, tu pregunta hablas de una posible. Volvemos otra vez un poco a los escenarios donde las hipótesis no conducen a nada, ¿no? El Kun es jugador del Atlético de Madrid, es un jugador que, de todo lo que se ha escrito y se ha hablado, creo que la institución, a través de sus personas y del presidente, han dejado claro en su momento que al día de hoy, y así me lo han hecho constar, no hay ninguna oferta oficial por el Kun Agüero. El nuevo técnico rojiblanco contará con el exfutbolista de la entidad Juan Vizcaíno como segundo entrenador y con el también exjugador Rubén Baraja en las funciones de tercer asistente.